Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. De enero a la fecha se contabilizan 69 femicidios, de esos 11 son mujeres menores de 14 años. Según el Centro Cristiano de Derechos Humanos, en el 2020 se ha violentado la Constitución Política en su totalidad. Estados Unidos advierte que mantendrá presiones al gobierno de Ortega hasta que hayan reformas para celebrar elecciones libres. Más de 160 trabajadores de Zona Franca apelan por reintegro laboral después de 5 meses. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.